Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes el día de hoy por compartir y poder estar presentes para este tema que es también de suma importancia para nuestra carrera en salud, para el área de obstetricia, que es acerca de la semiología y la canalización que tiene que ver en toda paciente obstétrica. Les doy nuevamente la bienvenida, que tengan todos ustedes muy buenas tardes, ¿no? Yo soy la obstetra Luz Fabiola Garnique Quiroz, nuevamente encantada de poder estar con ustedes una vez más en este curso, ¿no?, teórico que prácticamente se realiza con la finalidad de poder retroalimentarnos con cada tema que nos brinda. Y más aún en la parte de obstetricia, ¿no?, que es un área bastante enriquecedora de información, en donde cada día tenemos que aprender algo nuevo, ya sea por actualizaciones nuevas que se realizan, etcétera, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todos, a todas, ¿no? Espero de que sea estas 2 horas bastante provechosas para todos nosotros y poder aprender, conocer tal vez un poquito más, ¿no? Y de esta manera poder emplearlo al final de este conocimiento que vamos a tener a través de las diapositivas con nuestros pacientes en nuestros establecimientos de salud para poder brindarles una atención de calidad, una atención de calidez, ¿no? Y de esta manera nosotros como profesionales de la salud poder mostrar nuestras competencias de la mejor manera. Entonces, sin más preámbulos, como bien estamos visualizando aquí, ¿no?, y ustedes también ya tienen de conocimiento, el tema que vamos a brindar el día de hoy es acerca de la parte de semiología, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es semiología? ¿A qué me refiero? ¿No? Ya tal vez muchos, cuando hemos estado en la universidad, saben a qué me refiero con este término. Tal vez algunos han llevado el curso de semiología general o semiología obstétrica, ¿no? Y es acerca, básicamente, de todo lo que es referente a los signos y los síntomas, ¿no?, que nosotros podemos visualizar en un paciente, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta, ya sea por consultorio externo, ya sea por el área de emergencia o cualquier otro servicio, ¿no?, lo primero que el paciente va a mencionar apenas llega a un establecimiento de salud es cuál es el motivo de la consulta, por qué está viniendo, qué le duele, qué le molesta, ¿no?, desde cuándo está así, hace cuántas horas, hace cuántos días, ¿no? Entonces, todo eso, lo que nosotros conocemos, es como un interrogatorio que le realizamos al paciente, ¿verdad? Entonces, siempre son pasos que nosotros tenemos que seguir en toda atención obstétrica, ¿no?, y en general también, en base al diagnóstico que queremos llegar con ese paciente o cuál es el motivo por el cual está acudiendo a un establecimiento de salud, ¿no? Y para eso hay pasos que seguir. Hay paso uno, paso dos, paso tres, etcétera, ¿no? Y uno de los primeros pasos es la recepción que tú tienes con el paciente, cómo lo recibes, el trato que le das al paciente, ¿no? Asimismo, tal vez si es un paciente que viene solo o viene acompañado, ya sea de un familiar, de un conocido, ¿no? ¿Cuál es el estado en el que llega el paciente, ¿no? Si es un paciente que llega aparentemente bien, estable, o es un paciente que llega en mal estado o en un estado crítico, ¿no? Entonces, esas cosas es la primera impresión que tú tienes como profesional o como personal de la salud. Número dos, básicamente preguntar, ¿no?, ¿cuál es el motivo por el cual está acudiendo, el motivo de consulta, ¿no? Es ahí donde el paciente te va a referir todas las molestias que tienes, ¿no? Y más aún, si hay un familiar de por medio, también puede ser un sistema de apoyo para ti, para que de esta manera tengas una información más completa y poder dar un tratamiento más efectivo y de esta manera poder prevenir algún tipo de error que se pudiera cometer, ya sea por falta de información o por falta de un dato o de una historia básica o del historial de vida de ese paciente, ¿no? Entonces, posterior a ello, eso se conoce como lo que es la anamnesis, ¿no? La anamnesis que nosotros le realizamos al paciente.
los datos del paciente, ya sean datos generales, datos obstétricos, antecedentes, ¿no? Posterior a ello está el interrogatorio, que es una serie de preguntas para poder tener un conocimiento más a fondo del motivo de la consulta. Luego, en base a eso, se mandan exámenes complementarios, ya sean exámenes de laboratorio, ya sean exámenes diagnóstico por imágenes o cualquier otro tipo de examen que pueda ayudar al diagnóstico presuntivo que tú estás teniendo como profesional en una primera impresión con el contacto, ¿no? Que en este caso es el paciente que estás atendiendo, ¿no? Entonces, todo eso nosotros, sin darnos cuenta, lo vemos día a día, ¿no? En la atención que realizamos, ¿no? Siempre este contacto que nosotros tenemos con el paciente, hay algunos que lo hacemos en orden, en realidad hay otros que lo hacemos en desorden, sin saber, por un tema de ganar tiempo, ya sea porque hay una sobredemanda de pacientes y no podemos seguir los pasos a seguir durante la atención. Sin embargo, lo ideal es hacer, ¿no? Para poder evitar cualquier tipo de iatrogenia. Entonces vamos a empezar justamente hablando acerca de esto, de este tema que estamos dando como una parte introductoria. Asimismo, hoy día vamos a hablar estas 2 horas prácticamente de todo lo que es referente a la semiología clínica, a la semiología obstétrica, qué es lo que nosotros realizamos cuando hacemos este tipo de atención. Y posteriormente ya el día 14, tengo entendido que sería lo que es la parte de la canalización de la paciente obstétrica, ¿no? Cómo nosotros vamos a colocar una vía endovenosa a un paciente, cómo vamos a canalizar, qué tipos de accesos venosos tenemos que utilizar, ¿no? No es que de acuerdo a mi criterio o de acuerdo a lo que yo creo, no. Es de acuerdo en base a por qué le estás canalizando esa vía, qué medicamentos o qué agregados son los que quieres pasar y qué tipo de acceso sería el más recomendable para que de esta manera pueda pasar el medicamento de una forma más efectiva, ¿no? Y se evite o se prevenga de que ese acceso venoso se pueda obstruir y nuevamente se tendría que volver a colocar o a canalizar una vía que muchas veces es lo que se quiere evitar, ¿no? Porque creo que ningún paciente quiere que lo estén pinchando a cada momento. Entonces, toda esa parte lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, que sería para el día jueves 14, ¿no? El día de hoy solamente vamos a tratar de priorizar y avanzar todo lo que es referente a la parte de la semiología obstétrica. Entonces, como estábamos mencionando, esta parte de semiología es todo lo que nosotros realizamos con nuestro paciente, ¿no? Y justamente el temario que vamos a desarrollar es el siguiente. Primero vamos a ver la parte de la anamnesis. La anamnesis, como bien saben, es una parte o un contenido de la historia clínica, que es un documento médico-legal, donde especifica ítem por ítem, ¿no? ¿En qué consiste la anamnesis? ¿Qué es lo que le preguntas? ¿Qué es lo que anotas? ¿Qué es lo que examinas? ¿Qué es lo que evalúas? Etcétera. Número 2, vamos a ver cómo se realiza un examen físico general. ¿Qué es lo que tengo que realizar yo como obstetra en un examen físico general a mi paciente? Un examen físico segmentario. Asimismo, una evaluación obstétrica, ¿no? Que muchas veces es el día a día que lo que realizamos, ya sea en el control prenatal, ya sea la atención de la paciente en emergencia, ya sea en una atención de parto o cuando la paciente está en el ambiente de dilatación, etcétera, ¿no? Y justamente parte de esta evaluación obstétrica consiste en lo que es el tacto vaginal para nosotros poder evaluar lo que es la pelvis netamente, ¿no? Y lo que son las maniobras del Lyon. Vamos a ver también lo que es la parte de los exámenes auxiliares que se solicita muchas veces en lo que es la parte de semiología obstétrica, ¿no? Como les dije al inicio, en la parte introductoria, cuando una paciente acude a un establecimiento, muy independiente de hacerle la evaluación, de hacerle la anamnesis, el interrogatorio o el examen físico, se le solicita exámenes complementarios para poder ayudar al diagnóstico que yo pueda tener en mente
de forma presuntiva, ¿no? Porque recordemos que el diagnóstico nosotros lo vamos a confirmar con exámenes que nos ayuden a confirmarlo, ya sea de laboratorio, ya sea ecografías, rayos X, etc. Y por último, el tema que vamos a tocar también, no el día de hoy, ¿no? Pero ya como les mencioné, es acerca de todo lo que es la canalización de venas en la parte obstétrica. Entonces, nosotros hemos visto acá la parte del de los conceptos generales que vamos a tener acerca de la semiología. En los conceptos generales, ¿qué cosa es semiología? ¿A qué me refiero con ese tipo de término? La semiología en sí es un capítulo de la patología general que se ocupa del estudio de los signos y síntomas, ya sea de las enfermedades y de sus consecuencias, ¿no? Como mencionamos, es un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué cosa es signos? Signos es lo que tú examinas, lo que tú evalúas, lo que te menciona el paciente que tiene. Y los síntomas, ¿qué cosa es? Cuando el paciente, por ejemplo, te dice, me duele la cabeza, ¿no? O por ejemplo, ¿qué más? Tengo mucosidad nasal, ¿no? Entonces son cosas que el mismo paciente te manifiesta, lo que él siente, ¿ya? Entonces igual de todas maneras lo vamos a explicar acá. Entonces, para que quede claro, la semiología, el término semiología, esta palabra se refiere al conjunto de signos y síntomas de diferentes enfermedades que pueden existir y las consecuencias de cada una de ellas. Y la parte de los signos propiamente dicha son manifestaciones ya sean objetivas, físicas o químicas que se reconocen al examinar al enfermo, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a reconocer? Por ejemplo, si yo, la paciente me dice que tiene fiebre y yo agarro, muy aparte de, no sé, de tomar la temperatura, ya sea con el termómetro, con mi mano, por último, le coloco la mano en la frente y está caliente la piel, obviamente que es una paciente que sí, definitivamente va a tener fiebre, ¿no? Sí tiene fiebre. Y ya lo confirmaría colocando el termómetro para medir la temperatura, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la fiebre de por sí es un foco infeccioso, es una infección. Y por ser una infección, una de las cosas que generalmente se altera es la frecuencia cardíaca o el pulso. Entonces, si yo palpo el pulso, también hay una posibilidad altísima de que ese pulso esté acelerado, esté taquicárdico, ¿no? Entonces es un signo que yo puedo comprobar. Exantemas, como dice acá, son problemas relacionados a la parte dérmica, la parte de la piel. Y en la parte de lo que son químicas, está la albuminuria, que eso lo vemos relacionado al tema de laboratorio, la hiperglicemia, que sería un examen de sangre para poder determinar si un paciente tiene hiperglucemia, ¿no? Que son cosas que nosotros realizamos en base a los signos, a estas manifestaciones que presenta el paciente. ¿Y qué son los síntomas entonces? Son los trastornos subjetivos, ya sea por molestia, incomodidad, dolor, ¿no? Que el paciente refiere y que el médico no suele percibir a simple vista o el profesional de la salud. Y es difícil comprobar, ¿no? En base al conocimiento que llega básicamente o se da por medio del interrogatorio, que fue lo que mencionamos también al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente que me indique, me duele la barriga, ¿no? Muchas veces dicen, van a la consulta y dicen, ¿sabe qué? Obstetra, o ¿sabe qué doctor, ¿no? O ¿sabe qué licenciada o enfermera, no lo sé, el que esté de turno, me duele mucho la barriga. Pero tú lo ves sentado o sentada y aparentemente lo ves bien, ¿no? Entonces no lo ves así como que si en realidad le doliera la barriga. A veces como que te entra en la duda, ¿no? Si verdaderamente sientes esa molestia al paciente. Pero ¿en qué parte te duele? Ahí es donde empieza el interrogatorio. ¿En qué parte te duele? ¿Cómo es el dolor que tienes? ¿Hace cuántos días lo tienes? ¿Hace cuántas horas? O no sé, pues se me ocurre. Puede haber la posibilidad de que hayas comido algo que te ha caído mal. O estás con el estómago suelto. O sea, hay N preguntas que realizamos en base a una incomodidad o a una dolencia de un paciente.
¿no? Entonces, todo eso es el interrogatorio. Y como no me es fácil confirmar un diagnóstico solo viendo un paciente aparentemente bien, entre comillas, o aparentemente estable, por un simple dolor de barriga, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ir más allá del interrogatorio. A ir más allá es examinarlo, evaluarlo, ¿no? Que se eche en la camilla, hacerle un examen abdominal, tocar los puntos de referencia del abdomen, ¿no? Vivirlo en los cuatro cuadrantes, como nosotros sabemos por anatomía. Y exactamente dónde es el dolor, poder verificar dónde es el dolor que siente el paciente. Y de acuerdo a eso, si amerita mandarle exámenes complementarios para poder confirmar qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere la parte de los síntomas, ¿no? Son trastornos subjetivos, son molestias, ¿no? Que tiene el paciente que a veces es muy difícil de poder corroborar o confirmar, o que no es perceptible a simple vista del profesional de la salud. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome es una serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y que se definen generalmente por un estado morboso. Por ejemplo, el síndrome esofágico, el síndrome cerebeloso de Miller, todos ellos se encuentran entrelazados ya sea de forma genética, etiológica o patogénicamente, ¿no? Un signo patognómico o patognóstico, que es prácticamente lo mismo, es aquel que demuestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad, ¿no? Un signo patognómico. Ahora, una propedéutica clínica, ¿qué significa? ¿Qué nos referimos con una propedéutica clínica? La propedéutica clínica también es un conjunto de métodos y procedimientos de que se vale el clínico para poder obtener los síntomas y signos y con ellos elaborar el diagnóstico, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender mejor. Un paciente con signos y síntomas, ¿qué dijimos que eran síntomas? Era todo lo que el paciente te refiere presentar, pero que no es a simple vista creíble, ¿no? Y que muchas veces había que examinar o hacer exámenes, etcétera, para poder confirmar. ¿Y qué cosas son los signos? Es todo aquello que nosotros podemos visualizar, ya sea de forma objetiva, ya sea de forma física o de forma química, ¿no? Entonces, si un paciente acude a un establecimiento de salud y tiene molestias, tiene dolor abdominal, tiene fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, todo este sistema de síntomas y signos que está teniendo el paciente, ¿no? En base a esto y en base a la evaluación que yo le hago, tengo que realizar procedimientos para poder obtener el diagnóstico de este paciente, ¿no? Muchas veces, sin ir muy lejos, a veces es un paciente que, lo más común, como digo, ¿no? El dolor abdominal acude y el paciente puede ser que entre por un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Que esté yendo al baño de forma frecuente, ¿no? Y acompañado eso viene con náuseas, viene con vómitos, a veces hasta se descompensa porque la deshidratación que tiene es bastante comprometida, ¿no? Entonces, todo eso son como signos y síntomas, es un conjunto de este tipo de procedimientos, de este tipo de métodos, perdón, o procedimientos. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser la identificación de una enfermedad para poder deducir su pronóstico y su indicación terapéutica, ¿no? Es el que nosotros realizamos como personal de la salud, ya sea un diagnóstico presuntivo, ya sea un diagnóstico confirmatorio, ¿no? Y el presuntivo generalmente lo realizamos cuando no tenemos aún los exámenes para poder confirmar. Una vez que ya tenemos todos los exámenes que se han requerido, ya podemos confirmar ese diagnóstico porque ya de por sí estamos seguros en su totalidad, ¿no? Y no solamente sería algo que se presume, sino que ya se confirma. Y el status presens es una descripción y un diagnóstico del estado del enfermo, cuando por primera vez lo ve el autor en la historia clínica.
¿Sí? Entonces, estos son básicamente algunos conceptos generales en relación a la parte de la semiología, ¿no? Es bueno poder conocer un poquito este tipo de términos para poder saber a qué nos estamos abocando nosotros, a qué nos referimos con este término, ¿no? Saber qué cosa es semiología, a qué nos referimos cuando decimos qué es un signo, qué es un síntoma o qué es un síndrome, ¿no? Y es justamente lo que acabamos de mencionar en este momento. Muy bien. A ver. Quiero colocar un video antes de continuar para que puedan poder tener más o menos como una base inicial, ¿no? Acerca del tema que vamos a ver, que en realidad yo creo que es un tema que tal vez algunos ya conocen porque trabajan en esta parte, en este ámbito, y no es algo tan nuevo, ¿no? Pero siempre es bueno poder recordar. Y a veces hay una que otra cosita por ahí que se nos puede haber escapado. Y justamente la idea es poder saber, recordar y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces vamos a ver un video. Voy a tratar de, a ver, reproducirlo un ratito, por favor. Vamos a salir de acá. Ya, okay. A ver, aquí está. Vamos a aumentar el video. Ah, les pido disculpas por la bulla de afuera. Lamentablemente es algo que no puedo controlar. A ver, vamos a ver el videito. Voy a reproducirlo, ¿sí?
digital en el foco de la asociación máxima. Prende el dispositivo. A ver, me dicen que no se visualiza nada. ¿Ahora se visualiza? Se ha estado reproduciendo el video sin pensando de que se estaba visualizando. No se ve nada. A ver. A ver, un ratito. Voy a volver a compartir, ¿sí? ¿Ahora se visualiza? Ahora sí, ya, perfecto. Disculpen, las disculpas del caso, yo estaba bien confiada que sí se estaba escuchando y visualizando. Ya, pero igual, gracias por avisarme, gracias. Pues suele pasar ese tipo de errores técnicos, supongo. Ya. A ver, vamos a ver nuevamente en todo caso, es hacer que este video, son videos cortos en realidad, que son parte del tema del día de hoy, de esta tarde, que es más que todo un recordatorio para algunos que ya saben y para los que no, bueno, es algo nuevo, supongo, acerca de toda la evaluación que nosotros realizamos como personal de obstetricia a nuestras pacientes, ya sea en los diferentes ambientes que atendemos, consultorio, tópico, emergencia, etcétera, ¿no? Entonces es como un recordatorio, como un refrescamiento de memoria, vamos a llamarlo así, ¿no? Acerca de lo que nosotros hacemos en la consulta. Presten atención, por favor, es algo bastante de aprendizaje, ¿no? No siempre todos sabemos todo, créanme que hay algunas cositas que a veces se nos pueden escapar y que la idea es tenerlo en cuenta para ponerlo en práctica, ¿no? Vamos ahora sí a reproducir el video. ¿Ahora se escucha? Observe el abdomen de la gestante de tensión. Forma, tamaño y contorno uterino. Evalúe sus características. Mensura. Toma una cinta métrica. Perfecto. Para su realización, la gestante debe estar en decúbito dorsal sobre una camilla ginecológica. Realice una medición desde la sínfisis púbica al fondo uterino. Palpación. Palpe el útero de la gestante, comprimiendo suavemente la pared abdominal en su búsqueda. Una vez que lo encuentre, aprecie su tamaño, el que debe relacionarse con la edad gestacional. Maniobras de Leopold. Primera maniobra. Se realiza al lado derecho de la gestante y mirándose su rostro. Utilice los bordes cubitales de sus manos. La primera maniobra permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino. Y así determinar la presentación y la situación. Segunda maniobra. Misma posición anterior. Con los bordes cubitales de sus manos, evalúe las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero.
Identifique el dorso fetal que se palpará como una superficie lisa y convexa en uno de los costados. Al lado contrario, se palparán pequeños nódulos que corresponden a las extremidades del feto. Tercera maniobra. Misma posición anterior. Identifique el grado de encajamiento, es decir, qué tan introducido está el polo fetal en la pelvis. Ubique su mano derecha en forma de pinza o C sobre la sínfisis púbica percibiendo el polo de la presentación fetal. Puede determinar tres niveles: flotante, fijo o encajada. Cuarta maniobra. Se realiza al lado derecho de la gestante, mirando hacia los pies de la usuaria. Ubique ambas manos en los costados del abdomen y deslice sus manos hacia la pelvis. Esta maniobra es útil en las presentaciones cefálicas y permite determinar el grado de flexión de la cabeza fetal. Encontrará dos variedades: deflectado o flectado. Auscultación. Tome el auscultador digital y aplique el gel conductor. Con la segunda maniobra de Leopold, logró distinguir el hombro fetal, también llamado foco de auscultación máxima, lugar donde los latidos fetales se escuchan más nítidos. Ubique el dispositivo digital en el foco de auscultación máxima. Prenda el dispositivo, suba el volumen y durante un minuto cuantifique los latidos cardiofetales. Apague el auscultador. Tome toalla desechable y limpie el abdomen de la paciente. Luego, limpia el auscultador digital. Los latidos cardiofetales también pueden ser cuantificados a través del fonendo de Pinard. Ubique el fonendo de Pinard en el foco de auscultación máxima. Liberando sus manos para no entorpecer el sonido. Cuantifique los latidos durante un minuto. Realice lavado clínico de manos. Registre el procedimiento y los resultados obtenidos. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto este pequeño video, ¿no? Acerca de lo que justamente esta profesional obstetra, ¿no? En la salud, realizaba la paciente, que era la parte de lo que es la evaluación abdominal, ¿no? En toda mujer embarazada, lo que es determinar las maniobras del Leopold, las cuatro maniobras, como bien ya conocemos, igual vamos a ver en la clase del día de hoy acerca en qué consiste cada maniobra. Asimismo, también realizó la medición de la altura uterina, ¿no? ¿Cuánto mide la altura uterina? Si es un tamaño que está acorde a la edad gestacional de la paciente, o tal vez tiene una sobredistensión uterina, o un posible restricción de crecimiento intrauterino, etcétera, ¿no? Son cosas que a veces nosotros podemos determinar con ese tipo de examen clínico que realizamos. Y asimismo vamos a ver otros dos videos más adelante que también justamente abarca acerca de la evaluación obstétrica que le realizamos a nuestras pacientes. Y espero que haya podido ser bastante entendible, ha sido bastante sencillo, bastante corto el video. Yo creo que es suficientemente entendible como para poder iniciar la clase de esta tarde.
Entonces, dentro de la exploración obstétrica, vamos a ver diferentes parámetros, ¿no? A ver, voy a desactivar mi cámara porque para poder tener un mejor acceso al internet. Ya. Dentro del diagnóstico de embarazo, nosotros vamos a realizar tres tipos de signos. Vamos a ver los signos y síntomas de presunción, los signos de probabilidad y los signos de certeza, que juntamente abarcan este tema de semiología. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿y qué cosas son los signos y síntomas de presunción? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué nos referimos? ¿No? Los signos y síntomas de presunción son todas aquellas modificaciones generales que provoca el embarazo sobre el organismo, pero que en cierta forma no son diagnóstico de embarazo, ya que pueden encontrarse en otros estados fisiológicos o patológicos. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a dar muchos ejemplos para que pueda ser más entendible en la clase, si es que alguien por ahí está con la duda o no le queda claro. Cuando una mujer está en su ciclo menstrual, ¿no? Y está por venirle la menstruación, generalmente hay signos antes de la menstruación, ¿no? ¿Qué tipo de signos son estos? Por ejemplo, la mujer refiere que tiene sensibilidad en las mamas, asimismo tiene cambios de humor, algunas se vuelven más sensibles, les da ganas de llorar, ¿no? Y también la necesidad que aumenta el sueño, en algunas, no en todas, estoy hablando en forma general. Entonces, este tipo de síntomas que tiene la paciente, ¿no? Que tiene, puede ser tal vez, como dice, síndrome premenstrual, ahí está, ese es el nombre, ¿no? Que nos viene 7 a 15 días antes de que venga la menstruación. Puede ser de que estas molestias que tiene son porque ya la menstruación ya está por venir, ya está por acercarse en los próximos días, y bueno, la paciente tiene este tipo de incomodidades, ¿no? O también, la otra opción sería que puede ser de que esta paciente esté embarazada, ¿no? Entonces, la sensibilidad de las mamas particularmente, ¿no? Son uno de los síntomas de presunción de un embarazo, pero también puede estar relacionada el tema de que puede ser de que esa mujer esté por venir su menstruación, ¿no? Entonces a esto se refiere esto, que son modificaciones que puede existir, ¿no? Que puede presentarse en una mujer, pero que no conlleva a un 100% a indicar de que esa mujer está embarazada. Que puede ser también por otras cosas, que son justamente por estados fisiológicos, estados normales que el mismo cuerpo lo genera. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos con este primer concepto. Ahora, en los signos de probabilidad, hay modificaciones locales de los órganos reproductores, pero que tampoco son exclusivas del embarazo, ¿no? A ver, otro ejemplo. Seguimos con el tema de las mamas, ¿no? En el caso de los pezones, ¿no? Se vuelven más oscuros, ¿no? Más turgentes. Entonces, cuando vemos ese tipo de característica, sospechamos que hay una probabilidad de que esa mujer pueda estar embarazada, ¿no? Otro ejemplo, el cloasma, que muchas veces sale en la piel, ¿no? A veces vemos la aparición de cloasma y también podemos sospechar, porque es una característica del embarazo. O un tercer ejemplo sería las características genitourinarias, ¿no? Que sea una paciente que tú le realices una evaluación ginecológica y que encuentres ciertos cambios o ciertas características en los genitales externos de la mujer que pueda llevarte a tener una probabilidad de que pueda estar embarazada. Por el signo de Chatwin, ¿no? Que es bastante conocido este signo, que en donde los genitales tienen una coloración violácea de los genitales externos. Entonces, este ejemplo es una posibilidad de que esa mujer pueda ser que esté gestante, ¿no? Entonces son signos de probabilidad que nosotros en cierta forma los vamos a confirmar, ya sea con un examen de sangre o un examen de orina o por último también una ecografía obstétrica, ¿no? Y en los signos de certeza son los que permiten determinar la presencia del feto de una manera irrefutable. ¿A qué nos referimos?
de que si le realizamos una ecografía a esta paciente, ¿no? Y que vemos que hay parámetros ecográficos que a nosotros nos confirmen de un embarazo, ya es algo que no podemos decir lo contrario, ¿no? Si ya nosotros vemos parámetros ya sea como la presencia de un saco gestacional, la presencia de un embrión dentro del saco gestacional, que visualicemos y evidenciemos que haya, que exista, perdón, frecuencia cardíaca activa, ¿no? Entonces, es algo que obviamente indica en su totalidad de que esta paciente está embarazada, ya muy independiente de cuánto tiempo de embarazo tenga, cuándo sea su fecha probable de parto, o qué características tenga la placenta o el líquido, etcétera, y eso es algo muy aparte. Pero si nos centralizamos en lo principal, que es lo que queremos nosotros saber, si está o no está embarazada y confirmar ese diagnóstico, ya son signos de certeza, ¿no? Es un signo de certeza. O una prueba de embarazo también, ¿no? Un examen de sangre y que te salga positivo también es un signo de certeza. Entonces, dentro de los signos y síntomas de presunción, que fue el primer cuadro que hemos visto, vamos a tener síntomas generales, ya sea mareos, somnolencia, irritabilidad, astenia o lipotomía, ¿no? Y fue justamente lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Una paciente que refiere aumento de sueño, una paciente que refiere estar de mal humor, estar irritada o estar en un estado de depresión, de tristeza, ¿no? O que tiene mucho sueño. Entonces son síntomas de presunción, ¿no? De que podría ser esto, podría ser aquello. Son muchas, muchos diagnósticos que podría hacer. Una paciente si tiene mareos, dolor de cabeza, puede ser embarazo, pero también puede ser que tenga algún problema del colesterol, ¿no? O de los triglicéridos. O una paciente que tiene mucho sueño, que tiene dificultad para respirar, puede ser también un cuadro de anemia o somnolencia, ¿no? Entonces, hay que descartar. Y para poder saber qué cosa es exactamente, tenemos que realizar exámenes, como bien sabemos, ¿no? Y amenorrea, ¿no? La ausencia de la menstruación también es algo muy importante, que también va enfocado a la parte de la gestación, pero también puede ser por otros motivos. Hay mujeres que generalmente presentan un cuadro de amenorrea, ya sea por estrés, ya sea por un tema hormonal, ¿no? Ya sea por un tema tiroideo, por un tema tal vez de poliquistosis ovárica o algún otro factor que generalmente hace, o hasta la misma obesidad, ¿no? Muchas mujeres con obesidad mórbida suelen tener este tipo de alteraciones en sus ciclos menstruales, en donde muchas de ellas presentan cuadros de amenorrea y sin estar embarazadas, ¿no? Entonces, hay que buscar las múltiples causas, las múltiples etiologías que pudieran conllevar que por qué esa paciente está presentando este tipo de cuadro, ¿no? Asimismo, también en la parte gastrointestinal, puede referirnos que tiene náuseas, vómitos, polifagia, ¿no? Esa necesidad de comer en exceso, a pesar de que ya sea una persona que esté satisfecha, pero aún tiene esa necesidad de estar comiendo y comiendo a cada momento. Entonces, cialorrea, ¿no? La acumulación de saliva y alteraciones del gusto y del olfato. Y en la parte urinaria o de nuestro sistema urinario está la polaquiuria y el tenesmo vesical, ¿no? Entonces, todo esto son signos y síntomas, perdón, de presunción, de una posible presunción de un diagnóstico de embarazo, pero que no confirman en sí en su totalidad que lo sea, ¿ya? Entonces, hay que verificar bien cuando realicemos el interrogatorio a los pacientes. Que justamente en eso se basa, porque en base al interrogatorio nosotros podemos descartar y tachar muchas cosas
que en un inicio parecía que pudiera ser, pero una vez que interrogas al paciente, examinas, evalúas o ya sea por exámenes, vas eliminando este tipo de diagnósticos, que en donde al final ya te quedas netamente con solo uno, que es el que vas a manejar hasta la culminación de la atención con el paciente, ¿sí? Entonces, dentro de la anamnesis, nosotros tenemos que evaluar diferentes parámetros. Uno es qué tipo de sistema de atención lleva la institución a la cual nosotros trabajamos. Hay diferentes tipos de sistema. Hay instituciones de salud que tal vez la anamnesis no lo realiza específicamente el personal obstetricio. Tal vez lo realiza el enfermero, tal vez lo realiza el médico, tal vez dependiendo, ¿no? El número de historia clínica del paciente. Es muy importante colocar el número de historia clínica, que es como una identificación del paciente, muy aparte de su DNI. Los datos de filiación, el motivo de consulta, ¿no? Los antecedentes de ese paciente, la evolución, cómo va su evolución, cómo va surgiendo cada día que esté ahí en observación o que esté hospitalizado, y todo lo que es la parte de sus signos vitales. La exploración, para que pueda ser completa, tiene que ser de forma ordenada y seguir un orden respectivo. Este orden lo vamos a ver en estos 7 ítems. Primero, se realiza un interrogatorio o una anamnesis, que es justamente lo que indicamos al inicio, ¿no? Señora, ¿desde cuándo está así? ¿Hace cuánto tiempo? Por eso en la misma historia clínica, no sé si ustedes se han percatado, que dice tiempo de enfermedad, ¿no? ¿Desde cuándo está la paciente con esa enfermedad? ¿Hace cuántas horas? ¿Hace cuántos días? Etcétera. Inspección. La inspección, la evaluación que tú le vas a hacer al paciente. La palpación, ya sea la palpación abdominal, si es una palpación superficial, una palpación profunda, ¿no? La mensuración, la percusión torácica abdominal, la auscultación de latidos y también métodos complementarios que pudieras utilizar como parte de la exploración. Y aquí justamente vemos, ¿no? La exploración que realizamos al paciente durante la atención. Por ejemplo, en esta parte de acá, nosotros vamos a ver aquí cómo el personal de salud realiza una palpación superficial del abdomen. O sea, no hunde el abdomen, no lo presiona, es una palpación superficial que se realiza en base a los cuadrantes que nosotros tenemos. La parte derecha, como bien sabemos, está el cuadrante superior derecho, está el epigastrio, está lo que es el flanco izquierdo, ¿no? Más abajo, por debajo de a nivel de la línea umbilical, o a nivel del ombligo, tenemos lo que es el mesogastrio, el hipogastrio y así sucesivamente. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver en qué flanco exactamente del abdomen, en base a estos 4 cuadrantes, es la dolencia o la incomodidad del paciente. La palpación profunda, ¿no? Acá como estamos viendo, la palpación profunda del paciente es cuando ya nuestras mismas yemas de las manos hace presión sobre las diferentes partes del abdomen. Percusión, la mano tiene que estar como en forma de copa para hacer la percusión al momento de la evaluación, la auscultación, ¿no? Y los exámenes complementarios. Entonces, dentro de la exploración vamos a realizar la parte de la exploración somática general, ¿no? En la exploración somática general nosotros evaluamos lo que es la actitud del paciente, la fascia, la parte de la piel, cómo está la piel, si es una piel que está elástica, es una piel que está hidratada, cómo están las conjuntivas, el estado de nutrición del paciente, si es un paciente que viene a mi establecimiento de salud, tal vez con un bajo peso, con un grado de obesidad o de sobrepeso, etc.
qué talla tiene, si es la relación adecuada del peso y la talla para poder sacar su índice de masa corporal, datos biométricos, ya sea lo que es la medida del perímetro abdominal, los movimientos, la marcha, ¿no? La forma como camina el paciente, etc. Todo eso lo vemos en la parte de la somática general. En la parte de la evaluación somática total, evaluamos lo que es el tórax y el abdomen. La parte de hematológicos, la morfología y el número de los elementos hemáticos, que lo ve netamente lo que es laboratorio, asimismo lo que es la parte de química y la evaluación de proteínas, de su calcemia, etc. ¿No? Los serológicos y los bacteriológicos también, como bien sabemos, lo evalúa la parte de laboratorio. Y otros exámenes que también vemos como parte de la exploración es los exámenes de rayos X, las radiologías. Vemos también otros procedimientos como las endoscopías, los sondajes, el cateterismo, las punciones o las pruebas cutáneas, que generalmente son procedimientos que se mandan siempre y cuando requiera, de acuerdo a cómo yo evalúo al paciente y qué es lo que encuentro. Entonces, ¿qué es el interrogatorio? El interrogatorio es un acto médico que conduce al diagnóstico. Se basa en el contacto interpersonal protagonizado por el enfermo o enferma que sufre y por el médico en quien confía, ¿no? Como bien mencionamos al inicio, ¿no? Cuando un paciente acude para la atención respectiva, es un interrogatorio, es una serie de preguntas que tenemos con el paciente en ese momento para poder llegar a un diagnóstico. Y siempre este interrogatorio, la recomendación que se les da es de que tienen que tener mucha paciencia, porque a veces hay pacientes que no entienden los mismos términos que nosotros utilizamos. A veces hay que repetir dos o hasta tres veces la misma pregunta o realizar, de formularla de otra manera para que pueda lograr entender y saber y obtener la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Y más aún si son pacientes algunos de que tal vez no entiendan el español, dependiendo en el lugar donde ustedes trabajen, ¿no? Hay pacientes que no saben español, que hablan otro idioma, tal vez quechua, ¿no? O tal vez algunos ni hablan, son analfabetos, ¿no? O etcétera. Entonces, hay que tener bastante tino con este tipo de pacientes, porque si uno se desespera, pierde los estribos, ¿no? No se va a llegar lamentablemente a nada positivo, al contrario, ¿no? Vamos a tener una mala experiencia, el paciente posiblemente ya no va a querer atenderse contigo en una próxima oportunidad, o va a haber malos comentarios, ¿no? Entonces, una recomendación que yo les brindo cuando realicen el interrogatorio a un paciente, sepan cómo llegar al paciente, sepan específicamente cómo van a formular las preguntas al paciente, que sean de una forma, un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo y bastante entendible en cierta forma, ¿no? Porque si no se entiende, van a estar más perdiendo el tiempo sin llegar a nada, en donde poder utilizar otro tipo de estrategia. Y más aún si hay un familiar como acompañante, porque muchas veces los familiares cuando acompañan son de bastante ayuda, ya que algunos entienden, tienen un mejor entendimiento en base a lo que le preguntamos y nos pueden ayudar. Asimismo, ellos también muchas veces brindan información si tal vez este paciente tiene algún tipo de alergia o presenta alguna enfermedad o ha tenido alguna intervención quirúrgica, etc., ¿no? Entonces es una recomendación, como les vuelvo a repetir, que yo les brindo de forma personal para que de esta manera, si desean, ¿no?, lo puedan emplear en sus establecimientos de salud. ¿Qué características van a intervenir en la presencia del paciente durante la consulta médica? El índole de la dolencia, ¿no? El paciente te va a contar, te va a tener esa confianza de poder abrirse ante ti y contarte qué es lo que le está sucediendo, qué dolencias tiene, desde cuándo lo tiene, por qué lo tiene, tal vez se cayó, tal vez tuvo un accidente, tal vez le apareció el dolor de la nada, ¿no? Entonces hay múltiples
causas por las cuales el paciente en ese momento te va a comentar. Pero para eso, como vuelvo a repetir, tiene que ganarse tu confianza, ¿no? A veces, si nosotros mostramos una actitud reacia, tal vez un gesto poco agradable, y siendo tal vez una persona con mucha impaciencia, ¿no? Entonces, créame que ese paciente no va a decirte exactamente lo que tiene, tal vez se va a quedar callado, tal vez va a evadir las preguntas que le dices, ¿no? Y va a preferir no decirte nada, porque no se va a sentir cómodo en su totalidad o cómoda, y en realidad eso es un factor negativo que nos afecta a nosotros como personal de salud, ¿no? Porque en vez de ayudar, estamos haciendo todo lo contrario. Y las costumbres en cada país, ¿no? Y eso justamente iba a lo que es la parte del área rural, con el área urbana, que es la ciudad, ¿no? Como bien sabemos, en la parte rural hay, tal vez algunos de ustedes trabajan ahí, o tal vez hay personas que atienden de esa zona aquí en la ciudad, no lo sé, ¿no? Pero muchos de ellos tienen su costumbre. Entonces, no es algo tan sencillo. Por ejemplo, si me acude una mujer que presente sangrado, ¿no? O que tenga algún cuadro de infección que requiera yo una evaluación más exhaustiva, más personal, ¿no? Como una evaluación ginecológica, no es algo tan sencillo de decir, ¿sabe qué, señora? Échese la camilla, póngase esta bata y abra las piernas para poder evaluar, ¿no? Entonces no es así la manera, porque no es algo tan sencillo para todas las mujeres, más aún para mujeres que son reservadas, para mujeres que tienen costumbres, que son de otras zonas del país y que así de una forma tan fácil no lo va a hacer. Entonces hay que explicar siempre el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? ¿Por qué voy a realizar yo este procedimiento con mi personal de salud? ¿Por qué es necesario? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿A dónde quiero llegar? ¿O por qué quiero hacerlo? ¿No? Entonces todo ese tipo de orientación, ¿no? De explicación que le realizamos al paciente es indispensable, es fundamental, ¿no? Porque muchas veces por no informar o por pensar de que no es necesario hacerlo, realizamos este procedimiento o esta evaluación. ¿Y qué pasaría si esta paciente sin querer se laceró un poquito o sangró un poquito? No sé, ¿no? Entonces, o capaz la misma paciente indica algo que no es verdad, ¿no? Se le hizo algo que ni siquiera es verdad. Entonces, siempre es bueno informar. Y más aún, se recomienda que en toda evaluación, más aún si es una evaluación ginecológica, como una exploración, un tacto vaginal, etcétera, que esté el familiar presente, el familiar o la pareja presente, ¿no? Para que vean ellos mismos qué procedimiento es el que se les está haciendo, qué evaluación y por qué. Y explicar, señor, señora, se le va a realizar esta evaluación porque queremos saber esto, ¿no? ¿No? Queremos confirmar. Va a sentir un poco de incomodidad, un poco de dolor, tal vez. Este material es el que vamos a utilizar, como usted está viendo, es un material que está sellado, que está nuevo, que está dentro de la fecha de vencimiento. Hay formas de poder explicar. Y eso les va a ayudar mucho a ustedes como profesionales. Porque, como le digo, no hay que confiarnos en que, ay no, pero qué flojera, ay no, pero tengo muchos pacientes, ay no se va a dar cuenta. No, créeme que esas cositas, por más insignificantes que parezcan, son muy importantes en hacerlas durante la atención. Para cualquier tipo de atención. Y no solamente para pacientes obstétricas, hablo en forma general. Y la fortaleza de los lazos familiares, ¿no? A esta parte me refiero al grado de confianza que gana el paciente contigo como personal de la salud, ¿no? Cuando un paciente te tenga confianza o tú ganes su confianza, créeme que va a ser un paciente que va a ser abierto a todo, ¿no? Abierto a todo en el sentido en el que va a ser para ti más fácil y más sencillo poder ayudarlo y llegar a un diagnóstico efectivo, poder dar un tratamiento adecuado, una evaluación adecuada sin tener limitaciones por parte del paciente.
Asimismo, en el interrogatorio vamos a ver qué directrices condicionan al interrogatorio. Hay que dejar que el paciente o que el enfermo exponga libremente sus molestias, ¿ya? No hay que juzgar, no hay que mirar mal o hacer gestos, como vuelvo a repetir, ¿no? Hay que escuchar atentamente, mostrar interés en lo que nos está diciendo para que de esta manera sea más efectiva lo que es la atención. Intervención del médico ante un paciente poco explícito. Hay pacientes a veces que no quieren colaborar, ¿no? Se cierran o son muy negativos. Entonces, a veces no es suficiente y se necesita el apoyo de otro profesional para que tal vez pueda utilizar otro tipo de estrategia y lograr lo que queremos. Escuchar con atención y sin ser impacientes, ¿no? Yo he visto a veces algunos colegas, no sé si a ustedes les habrá pasado, que están con durante la consulta o durante la atención al paciente y el paciente les está hablando, ¿no? Les está diciendo lo que les duele, les molesta, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos, no todos, algunos nomás, están con el celular, están viendo los mensajes, están viendo ya sea las redes sociales o no sé qué motivo estarán viendo con el equipo, que eso obviamente es una falta de respeto hacia el paciente, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que cuando alguien nos está hablando, más aún de algo muy importante que es una molestia, un dolor que nosotros sentimos cuando estamos yendo a atendernos, que no nos presten esa atención que quisiéramos. El sistema de salud de nuestro país, ahí lamentablemente es bastante limitante, ¿no? Porque hay mucha sobredemanda de pacientes que no va en relación al abastecimiento de recursos humanos que tenemos como profesionales de diferentes áreas, lo que llega a un desbalance en realidad, ¿no? No es misma la cantidad de recursos humanos con la demanda de pacientes que se atienden día a día en cada establecimiento, en cada hospital, en cada institución de salud. Y eso muchas veces no llega a lograr una calidad de atención que se requiere en el sistema de salud de nuestro país. Y de la misma manera, no llega muchas veces a brindar una atención de forma completa y de forma eficaz al paciente, ¿no? Y que justamente lo vemos en este aspecto que es el interrogatorio. Por un tema de tiempo, que ustedes muchos también me dirán, pues, ¿no? Pero a veces no hay tiempo, hay mucha gente, ¿no? La gente quiere que sea rápido o se molesta si te demoras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es verdad. Es verdad, a veces uno quiere hacer bien su trabajo como debe de ser, pero hay otros factores de por medio que no te permiten hacerlo. Y no es culpa de uno, ya eso es, a veces son cosas que escapan de nuestras manos. Pero tratar de ser lo más resumido posible, tampoco digo de que se tome una hora ahí con el paciente contando toda su historia, ¿no? Pero tratar de ser lo más breve posible en cada aspecto de la evaluación del paciente, ya sea en la anamnesis, en el interrogatorio, en la exploración, en la ocultación, etc. Y evitar que no se pase, que no se te olvide, ¿no? Ningún tipo de paso o procedimiento, porque basta con que olvidemos uno o evadamos uno y créeme que puede dar como resultado muchas consecuencias negativas que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Escuchar al paciente hay que hacerlo sin prisas, ¿ya? Entonces, a veces hay pacientes, estamos haciendo la consulta, ya señora, ¿no? Y le quieren cortar. Y pues está explicando que tiene esta molestia, que me está doliendo, que por aquí, que tengo este dolor así, así. Ya, eso es todo, ya terminó. Entonces, y ya prácticamente ni siquiera le he terminado de explicar bien, pero ya está con prisa el personal de salud, ya se quiere ir, o ya sea porque ya termina su turno, no lo sé. Entonces, eso no hay que hacer, hay que evitar, ¿sí? El médico se sentará frente al enfermo y escuchará su relato y hacer las preguntas con orden lógico y llaneza de lenguaje, ¿no? Este ítem que dice hacer las preguntas con un orden lógico y en ese lenguaje nos referimos a que algunos profesionales de la salud, básicamente, cuando queremos hacer el interrogatorio de nuestro paciente, utilizamos términos médicos,
algunos, no todos, ¿no? Entonces el paciente como que está perdido y no tiene ni idea de lo que puede estar hablando. Entonces eso hay que evitar, ¿no? Los términos médicos o ese tipo de palabras generalmente se manejan entre el mismo personal de salud, pero no con un paciente, ya que el paciente muchas veces no entiende o no sabe específicamente a lo que te refieres, ¿no? Hay algunos casos que particularmente me ha sucedido en donde a veces le preguntan, no sé, por ejemplo, una puérpera, ¿no? Que le dicen, señora, ¿y todavía sigue teniendo loquios? ¿No? ¿O ya no tiene loquios? ¿O su útero está bajando, está involucionando o sigue igual? Entonces la señora se preguntará, ¿no? ¿Y qué cosa es loquios? ¿Y qué es útero? ¿Dónde está eso? ¿No? Entonces esos términos se recomienda no utilizarlos, porque si bien sabemos nosotros, para como personal de salud, sabemos que loquios es ese sangrado que hay después del parto, ¿no? Y que generalmente se puede extender hasta los 42 días, ¿no? Disminuyendo su cantidad, y en el tema del útero de involución es de que cada que va bajando por debajo de la cicatriz umbilical, que es lo normal. Son términos y son conocimientos que uno debe tener como profesional de la salud y compartir con su mismo entorno, pero no con el paciente. Entonces, hay que saber utilizar estas palabras, porque a veces no sabemos cómo interpretarlas y el paciente no nos va a dar la información que queremos. Y no es porque no quiera darnos, sino porque sencillamente no va a entender a lo que te refieres. Y decir al paciente la verdad, ¿no? Eso es muy importante también. Siempre hablar con transparencia al paciente y al familiar. No hay que ocultar nada de preferencia, porque siempre puede haber que suceda algo, ¿no? Durante la atención, durante el control. Y si no ha sido informado ese paciente en su totalidad o el familiar, créame y estén totalmente seguros que pueden llegar a ganarse hasta una demanda por haber evadido información, ¿no? Entonces siempre informar al paciente, ¿no? Al menos yo cuando trabajo en la parte de centro obstétrico, ¿no? Y ingreso a realizar la atención de un parto, ¿no? Hay muchos pacientes que acompañan al parto, ¿no? Ya sea la pareja más que todo, pero hay pacientes que no acompañan al parto, ¿no? Algunos sí se les autoriza. Entonces, antes de pasar a una paciente, ya sea para hacerle tacto vaginal, ya sea para hacer algún examen, siempre hay que informar. A mí siempre me gusta informar, ¿no? Salir, darme el trabajo de salir un momento, no hacer ni 5 minutos que me demoro, e informar al paciente. ¿Sabe qué, señor? Se le evalúa a su esposa, a su pareja, a su novia, no sé, y se está encontrando esto, ¿no? Se está encontrando esto en la paciente, está bien, está mal, se le informa, ¿no? O puede suceder esto, como no puede suceder, se le dan todas las opciones abiertas de lo que puede y no puede suceder. Asimismo con el bebé, ¿no? Si es un bebé que tiene alguna complicación o está habiendo compromiso por parte de la vida del bebé, hay que informar también. Y no hay que confiarnos diciendo de no, ya se va a recuperar, ya se va a estabilizar, que quede entre nosotros, ¿por qué le vamos a decir? Porque si en caso pasara, el familiar y el paciente tienen todo el derecho de poder llegar a hacer una demanda, porque nunca se le informó. Y ellos se confiaban, ¿no? Que como nadie le decía nada, se confiaban en que todo estaba bien, pero en realidad no era así. Entonces, eso es importante decir, como se dice, decir la verdad, ¿no? Desde que ingresa el paciente hasta el momento que se va de alta, hay que informar todos los procedimientos que se están realizando, qué exámenes y por qué se les está realizando. Entonces, eso es una recomendación que yo les brindo para que realicen en sus establecimientos de salud. La anamnesis en el embarazo, que nosotros vamos a ver, básicamente en recabar o recolectar información de una manera temprana acerca de los antecedentes familiares y antecedentes personales que debe tener. Permite conocer el motivo de consulta y la aparición de síntomas normales y patológicos, ¿no? Y esta anamnesis lo vemos, yo creo que con más frecuencia en el área de consulta externa,
Cuando nosotros realizamos el control prenatal, básicamente a las gestantes, ¿no? Un ratito. Disculpen un ratito. Sí, bueno, ya, como estaba diciendo, cuando nosotros realizamos la anamnesis, básicamente en el control prenatal, es un conjunto de semiología prácticamente ahí, porque ahí hacemos el interrogatorio, ahí hacemos la exploración, hacemos la evaluación obstétrica, o sea, prácticamente hacemos casi todo en atención prenatal. Los antecedentes familiares y personales que generalmente lo vemos en la primera consulta, en la primera atención, ¿no? Cuando nosotros rellenamos o registramos la historia clínica, al ingreso de un paciente, ¿no? Se le consulta, señora María, ¿no? Señora María, usted tiene, sufre de alguna enfermedad, ¿no? A veces cuando le dices así y no eres tan específica, ¿no? El paciente no te entiende, te dice no. No, no, no. Entonces, ah, ya no. Entonces marcas todo no, ¿no? Y mañana más tarde nuevamente se vuelve a atender, ya sea contigo o con otro personal. Y resulta que esa señora sí tenía un antecedente. Era diabética o hipertensa. Y ven la historia y dicen, pero si acá decía que no. Entonces, no ha habido una buena anamnesis por parte del personal de salud. No ha habido una buena interrogación por parte del personal de salud, ¿no? Entonces, hay que saber específicamente cómo vamos a preguntar, cómo vamos a formular esa pregunta, ¿no? Señora, ¿usted sufre alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Usted es diabética, sufre de presión alta, tiene alguna enfermedad del estómago, no sé, es asmática? Tratar de saber, tratar de buscar estrategias para poder llegar al paciente y que me pueda entender. ¿No? Entonces ya tú cuando desglosas la pregunta, ¿no? En subpreguntas, ¿no? Ya el paciente te entiende mejor. Y te dice, ah, sí, o le preguntas, o toma medicamentos para algo, ¿cómo medicamentos? ¿Medicamentos toma todos los días pastillas o toma solamente cuando se enferma? Ah, no, yo tomo todos los días. ¿Y por qué toma todos los días? Entonces ahí nace otra subpregunta, ¿no? Ah, porque yo tengo presión alta, no sé. Entonces ahí ya, más o menos ya tienes la información, ¿no? Entonces no a veces es siempre solo realizar una pregunta, sino hay que ver diferentes estrategias para poder lograr lo que queremos. Antecedentes personales también, ¿no? Su mamá, su papá, hermanos sufren alguna enfermedad, han sido operados, tienen algún riesgo, todo eso se consulta. Y eso justamente también es parte del carnet perinatal que nosotros manejamos en las pacientes obstétricas. Bueno, el motivo de consulta y la aparición de síntomas normales patológicos que también lo vemos como parte del análisis. Dentro de la anamnesis vamos a desglosarlo en tres tipos o en tres clasificaciones. Uno es la anamnesis general, la anamnesis ginecológica y la anamnesis obstétrica. Dentro de la anamnesis general vamos a ver lo que es la identificación de la usuaria y su pareja, ¿no? ¿Cómo se identifica a la usuaria? Ya sea su identificación una, por ejemplo, en la parte de su imagen, ¿no? Su imagen, ¿cómo viene la paciente? ¿Es una paciente que viene estable? ¿Es una paciente que tal vez, no sé, por ejemplo, físicamente ves que tenga algún grado de violencia por parte de la pareja? ¿O una paciente que pueda hacer que tenga conflictos con la pareja? Todo se ve en una primera impresión. ¿Cómo identificas tú a tu paciente? ¿Y cómo identificas también al familiar o a la pareja con la que está viniendo el paciente? Anamnesis remota, antecedentes mórbidos, ¿no? Que ya vimos qué es lo que se le consulta a la paciente, ¿no? Tiene alguna enfermedad, etcétera, que ya vimos. Y anamnesis de antecedentes familiares, que también es importante como parte de la historia clínica. Anamnesis ginecológica, menarquia, ¿no? ¿A qué edad le vino su primera menstruación a esta paciente, ¿no? Entonces, siempre también hay que saber formular esa pregunta, ¿no? Porque generalmente cuando yo la realizo, a veces hay pacientes, es muy difícil que te den exactamente a qué edad fue,
Algunas no se acuerdan, fue hace tantos años, no te dicen, no sé. Pero aproximadamente, ¿cuándo usted crea? Más o menos, ¿a qué edad aproximadamente le vino su primera menstruación? Entonces ya más o menos con un dato así, con un término ya como que te pueden dar una información cercana a cuándo ha sido, ¿no? No siempre es de que ser exactos, exactos, porque exacto, exacto no se va a acordar. Ustedes saben que la menarquia viene generalmente cuando uno está en la adolescencia, ¿no? O hasta antes, ¿no? Tienes, pues, cuando tienes 11 años, algunos les viene a los 10 años, y es muy difícil para una mujer tal vez de 40, 30 años o por ahí acordarse, ¿no? Entonces, hay que utilizar términos, ¿no? Aproximadamente, en todo caso, señora, ¿cuándo le vino algo cercano su menstruación? Ah, ya, más o menos a los 12, a los 13, etcétera, ¿no? Características de los ciclos menstruales. Preguntar, ¿cuáles son, cómo le viene su menstruación? ¿Cuántos días le dura su menstruación? ¿No? ¿Cuántos días le viene la menstruación? ¿Qué cantidad de sangrado le viene en su menstruación? ¿No? ¿Hay dolor, hay cólicos cuando le viene su menstruación? Son características que hay que tener en cuenta. Métodos anticonceptivos, ¿no? Si la paciente utiliza algún método anticonceptivo, o en alguna oportunidad utilizó y lo dejó, cuánto tiempo estuvo con ese método, y también sería recomendable preguntar cuál fue el motivo del cese del método, ¿no? ¿Por qué lo dejó? Si tuvo algún efecto secundario, si tal vez fue un método que le afectó, o tal vez la pareja le dijo que ya no lo utilizara, etc. Actividad sexual, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido esa paciente? ¿O a qué edad tuvo su primera experiencia sexual? ¿No? Entonces, estas preguntas muchas veces son un poco difíciles de poder formular o poder preguntar a una paciente, ¿no? Durante la atención. Y más aún, si es una paciente que viene acompañada, ¿no? Entonces, hay bastante limitación en esa situación con estas preguntas. Yo personalmente, a veces utilizo la estrategia de brindar, no sé, mandarlo a traer al familiar algún material que necesito, que lo solicite en farmacia, no sé. Y en esos 5 minutos que va el familiar a traerlo, le hago la pregunta a la paciente, ¿no? Mira, vamos a realizar el llenado de tus datos en historia clínica, y hay preguntas que son lo suficientemente personales o privadas acerca de tu sexualidad. ¿Estarías de acuerdo en que esté tu pareja o en que esté tu familiar, o preferirías que espera fuera un momento, ¿no? Entonces, yo al menos utilizo esa estrategia, y hay muchas pacientes que, bueno, no desean, ¿no? Y esperan y prefieren de que el familiar o que la pareja espera fuera y después se les hace ingresar. Como hay algunas que sí no tienen ningún problema y que la pareja esté presente y se les puede realizar cualquier tipo de pregunta, ¿no? Entonces, ese tipo de temas específicamente hay que saber cómo realizarlos, ¿no? Porque a veces, imagínense, ustedes sin querer, solo por hacer su trabajo, pueden ganarse una pelea, ¿no? Una pelea ajena, como se dice, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente es una persona que tal vez recién conoce, recién está iniciando una relación, ¿no? Y no sabe cómo ha sido el pasado de esa persona, no lo sé, ¿no? Entonces, a veces hay que saber cómo formular. Y de acuerdo a eso también, nosotros como personal de salud, tener una idea si es un paciente que puede ser de riesgo, ¿no? Es un paciente que tal vez puede estar más susceptible al número de parejas que haya tenido, de que pueda haber tenido o tal vez tener una infección de transmisión sexual, y poder mandarle ya sea sus pruebas serológicas, tanto al paciente como a la pareja que en ese momento está con él, ¿no? Eso también es un dato importante. Y asimismo, infecciones del aparato genital, ¿no? Consultar al paciente. Señora, ¿usted tiene una infección, ¿no? Como si tú las preguntas así, tampoco posiblemente te den información o te digan, no tengo nada, ¿no? O estoy bien. Entonces hay que desglosar la pregunta, ¿no? Señora, ¿usted en algún momento ha tenido, tal vez tiene este descenso, ¿no? Es así como un flujo o como una agüita blanca, de característica amarilla o verde, o que haya percibido que tenga mal olor, etcétera,
¿no? O ha salido en alguna oportunidad, ha visto en sus genitales que le han salido como algunos granitos o como algunas heridas. O sea, tratar de ser lo más meticulosa posible con la pregunta para que de esa manera la paciente pueda entender y pueda saber si lo tiene o lo ha tenido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos y lo interpretamos así, el paciente entiende y te va a decir, ah, sí, sí tuve, ¿no? Hace tanto tiempo. Y ahí surgen otras preguntas, ¿no? ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Usted recibió tratamiento, se fue a evaluar, lo cumplió, etcétera? ¿No? Y te va comentando. Y todo eso se va registrando en la historia clínica, ¿no? Y es parte de la anamnesis. En lo que es la anamnesis obstétrica, vemos lo que es la parte de la fórmula obstétrica. La fórmula obstétrica que nosotros conocemos también, creo yo, no es algo bastante común. En lo que es el número de gestaciones, incluyendo la gestación actual del paciente, y el número de paridad, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. El número de embarazos que ha tenido. Decirle, señora, ¿cuántas veces usted salió embarazada? No cuántos hijos tiene. Porque hay mujeres que han salido 5 veces embarazadas y tienen solo 3 hijos, por ejemplo, ¿no? Ya sea porque uno fue aborto, o ya sea porque uno nació y tuvo un accidente o algún otro motivo y lamentablemente falleció y al final de los 5 embarazos solo tiene 3 hijos vivos. Entonces hay que preguntarle el total. Señora, ¿cuántas veces usted salió embarazada? ¿No? ¿Cuántas veces usted salió embarazada? Ah, salí embarazada 5 veces o 3 veces. Ya. Y de esas 3 veces o de esas 4 veces que usted salió embarazada, ¿tuvo alguna pérdida, tuvo algún aborto o algún hijo que haya fallecido? Ella te comenta, ¿no? Ah, sí tuve un aborto o no tuve, etcétera, ¿no? Historia de abortos, ¿no? Si es una paciente, si ha tenido abortos o tal vez es una abortadora habitual, que tenga de 3 abortos a más, ¿no? Recordemos que decimos que una paciente es una abortadora habitual cuando tiene 3 abortos a más, ¿no? Y hay que indagar, evaluar o mandar exámenes porque esta paciente tal vez realiza abortos de forma repetitiva, ¿no? Posiblemente sea una paciente que tenga un cérvix corto o una incompetencia cervical, ¿no? O tenga un grado de infecciones a repetición que ocasiona de que tenga pérdidas de forma inevitable. El año y día de los partos, ¿no? ¿En qué año fue su último parto? ¿No? ¿Qué fue, si fue un parto normal, si fue cesárea? Y si en caso fue cesárea, ¿por qué fue la cesárea? ¿Cuál fue el motivo de que le realizaran la cirugía? Si hubo alguna complicación durante la operación o durante el parto o durante algún embarazo, etcétera, ¿no? Patologías del puerperio, ¿no? Si cuando una vez que dio a luz presentó alguna complicación, no sé, presentó una hemorragia posparto, tuvo algún cuadro de infección, etcétera, ¿no? Hay que saber preguntarle y los datos del recién nacido. Dentro de la anamnesis también vamos a ver lo que es la ficha de identificación, ¿no? La fecha y número de la historia clínica es importante. Yo, bueno, un dato adicional también que les doy es de que cuando realizo la atención de un paciente, aparte de poner la fecha, de poner datos del paciente, nombres y apellidos del paciente tal como está en su DNI, y la historia clínica, también coloco la hora. O sea, es un dato adicional que yo les comparto, si ustedes desean lo pueden revisar, ¿no? Porque hay muchas cosas que pudieran suceder y por un tema de prevención, más que todo nosotros como sector salud, siempre es bueno ser lo más precavido posible, ¿no? En cada parte, en cada atención, en cada consulta que yo le realizo al paciente. Entonces, yo al menos, como les digo, yo coloco la hora, ¿no? La fecha que estoy atendiendo, a qué hora estoy atendiendo al paciente o a qué hora me lo están trayendo y sus datos del paciente, ¿no? Nombres completos, edad y fecha de nacimiento, su domicilio, su teléfono, en qué distrito vive, lugar de origen, ocupación, escolaridad y estado civil. Todos esos datos
es como nosotros identificamos al paciente y que es obligatorio que esté en la historia clínica. Factores biológicos, ¿no? Como dije, si es un paciente que presenta alguna enfermedad, ya sea hipertensión, nefropatías, si ha tenido alguna cirugía, diabetes, otro tipo de enfermedades, ¿no? Algún problema cardíaco, etc. Antecedentes gineco-obstétricos, ¿no? Si es una paciente que ha tenido alguna hemorragia durante la segunda mitad de la gestación, si hubo alguna muerte perinatal, si tuvo infecciones durante todo su proceso de embarazo, parto, puerperio, una cesárea, una infección del tracto urinario crónica, tal vez si fue un bebé prematuro, o hubo defectos congénitos en el nacimiento, ¿no? A veces hay bebés que tienen malformaciones desde que están intraútero. Y son malformaciones que generalmente puede ser debido a la parte genética. Como bien sabemos, lo ideal es de que si es una gestante que es de alto riesgo obstétrico, ya sea por la edad o ya sea porque tiene un hijo que ha tenido este tipo de defectos, ¿no? Con mayor razón se tiene que realizar una evaluación ecográfica, ¿no? Recordemos que nosotros podemos realizar una evaluación genética por ecografía a las 13 semanas de gestación y una ecografía morfológica entre las 18 y las 24 semanas de gestación, más que todo para poder evaluar y confirmar cómo está desarrollándose ese feto, ¿no? Y si aún tengo y habiendo tenido ese tipo de antecedentes. El periodo intergenésico corto, ¿no? Hay pacientes que se embarazan muy rápidamente, dentro del año o hasta el año, que han tenido su última gestación. Y bebés que hayan tenido bajo peso al nacer. En factores sociodemográficos, de acuerdo a lo que es la anamnesis, vamos a evaluar lo que es la, vamos a ver lo que es el tema de la pobreza, ¿no? Ver en el tema de la pobreza no me refiero a que nosotros vamos a solucionar su problema de que es pobre, no. Sino que, como bien sabemos, un paciente o una persona en un quintil de pobreza, ¿no? Es un paciente que posiblemente tenga muchas consecuencias durante su, en el embarazo, por ejemplo. Vamos a ver la parte de obstetricia, ¿no? Es una paciente que no me va a comer, o tal vez me va a comer, pero no me va a comer como debe de ser todos los días. Es una paciente que va a estar prácticamente descuidada en el sentido de que no va a ver por su salud, por su higiene también. ¿No? A veces hay pacientes que no tienen una higiene adecuada, algunas que hasta tienen relaciones estando embarazadas, teniendo una higiene inadecuada, teniendo algún grado de infección, ya sea por violencia también por parte de la pareja, ¿no? Y una paciente que no me va a subir de peso, al contrario, me va a estar con un peso extremadamente bajo o con un bajo peso, que me va a conllevar a muchos riesgos con esa paciente. Esa paciente me puede hacer un parto prematuro, ya sea por un cuadro de infección, esa paciente me puede hacer un bebé con un RCU, esa paciente me puede hacer anemia, ya sea ella y el bebé, o una pérdida, un aborto también. Entonces hay múltiples consecuencias en el tema de la pobreza con una gestante. Un embarazo no deseado, ¿no? Y aquí entran lo que son las adolescentes. Las adolescentes y también las personas que son relativamente mayores, no solo adolescentes, ¿no? Porque a veces hay mujeres que tienen ya una paridad, perdón, que tienen una paridad satisfecha, que tienen la cantidad de hijos que ya no quieren más, pero aún así, no queriendo más hijos, no quieren utilizar un método anticonceptivo, ya sea por sus creencias, ya sea por la pareja, por algún otro factor, y salen embarazadas. Y es un embarazo no deseado, obviamente, no planificado. Y muchas veces de estas pacientes, de estas mujeres, abortan, ¿no? Se realizan abortos clandestinos, que también entran en este grupo lo que son las adolescentes. Entonces, es un alto riesgo, es un problema social, es un problema del sector público, ya que prácticamente no solo involucra el sector salud, sino también a un país, a una nación. ¿No? Porque si eso en cierta forma no se controla,
no se da un tratamiento de forma temprana, una evaluación, puede entrar en una infección generalizada, puede complicarse y esta paciente puede llegar hasta fallecer. Por una, obviamente, por una negligencia de la persona que se lo hizo o de la persona que se lo vendió, ¿no? Entonces, aquí en realidad es un factor bastante preocupante para nosotros como sociedad. Y que lamentablemente aún se sigue presentando en cada día, porque seguimos habiendo pacientes que abortan, ¿no? De forma clandestina, ya sea comprando este medicamento o ya sea yendo a este tipo de lugares negligentes a realizárselo, donde terminan prácticamente complicadas, ingresando por emergencia con un cuadro de sepsis o con un cuadro de hemorragia severo. Entonces, eso es algo bastante que aún que contribuir, ¿no? Aunque tenemos que, nos falta todavía por tratar de superar este indicador negativo que afecta a nuestro país a nivel nacional, ¿no? Factores culturales. En los factores culturales, como bien mencioné, ¿no? Es más que todo esto se ve o se enfoca en la parte rural de nuestro país, ¿no? Ya sea sus creencias, ya sea su religión, su cultura de cada persona, que hay que saber respetarla, ¿no? Hay que saber respetar, hay que saber escuchar, a pesar que no estemos de acuerdo, a pesar de que tal vez son cosas que son incoherentes, ¿no? Que no tienen lógica, pero hay que saber respetar los factores culturales de cada persona. El analfabetismo, ¿no? Hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir, no tienen educación. Y lo ideal siempre es de que estas personas vengan acompañadas o que esté presente un familiar, ¿no? Un familiar de preferencia de confianza. Porque a veces no sabemos si es de confianza y en vez de ayudarnos, no nos ayuda en nada y perjudica al paciente y perjudica también nuestra atención. Edad materna mayor a 35 y menor a 17 años, ¿no? Esos son para las mujeres que tienen edad materna avanzada o para las adolescentes. Problemas de tabaquismo, alcoholismo o drogadicción. Entonces, dentro de la anamnesis obstétrica, también vamos a ver lo que es el embarazo. Dentro de lo que es el embarazo actual de la paciente, el cálculo de la edad gestacional, que podemos realizarlo ya sea por el gestograma, ¿no? O también por la regla de Nayel. Como bien sabemos, la regla de Nayel, hacemos un poquito de recordatorio, es el que aumentábamos 7 días a la fecha de última menstruación, hacíamos una resta de los 3 meses, ¿no? Y de acuerdo a eso sacábamos la fecha probable de parto, ¿no? De eso consistía la regla de Nayel. Dentro del motivo de consulta, en la parte de la anamnesis obstétrica, nosotros vamos a evaluar los siguientes ítems, ¿no? Vamos a ver el control del embarazo, las contracciones uterinas que puede presentar la paciente. Recordemos que en el segundo trimestre están lo que son las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Que en sí son contracciones fisiológicas que el mismo organismo las genera. No es que ese paciente o esa paciente está verdaderamente en trabajo de parto. La genitorragia también es un motivo de consulta, la hidrorrea, los movimientos fetales, el flujo e interrogar sobre el tránsito urinario, ¿no? Urinario está ahí, había un error de gramática. Entonces, empezamos con la parte de los antecedentes del embarazo actual. Todos los antecedentes suscitados antes de la consulta, y ya sea en la parte de elementos fisiológicos que se ha desarrollado en cada trimestre del embarazo. En el primer trimestre, por ejemplo, nosotros tenemos elementos fisiológicos y elementos patológicos, ¿no? Eso es en cada trimestre, en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. En el primer trimestre hay alteraciones en el órgano de los sentidos, modificaciones del carácter, aumento de sueño, modificaciones del apetito, náuseas y cialorrea, que es la acumulación de saliva, que es lo normal, es la parte fisiológica que nuestro mismo cuerpo lo genera. Recordemos que de por sí el útero aumenta su tamaño de 5 a 7 veces más de lo normal, ¿no? Y como hay un aumento
del útero lo que realiza es de que en cierta forma limita a los órganos que están alrededor, ocasionando este tipo de cambios fisiológicos, ¿no?, en la paciente. Y eso hay que explicarle, porque muchas veces ellas no saben, no conocen, piensan que es algo malo, hasta se asustan, y en realidad no es así, y es algo que el mismo cuerpo es algo lo genera. Entonces, siempre es bueno que durante el control prenatal nosotros le brindemos de una forma muy breve una orientación acerca de estas modificaciones que se dan en el cuerpo. Y cuando nos referimos a la parte patológica, en el primer trimestre específicamente es cuando vemos la presencia de genitorragia, que es la presencia de sangrado en los genitales. Dolor, que la paciente te diga que tengo un flujo anormal, una infección urinaria o una fiebre alta. Y esto hay que tomarlo bastante en cuenta. Recordemos que durante el primer trimestre, hasta las 22 semanas de gestación, que ya abarca un poco más del primer trimestre de embarazo, generalmente están aquí lo que son los abortos o las amenazas de aborto. Y que la primera causa, muy aparte de las genéticas, ¿no?, son las infecciones para ocasionar este tipo de patologías que son los abortos. Entonces, si es una paciente que está acudiendo, ya sea porque tenga fiebre, porque tenga un cuadro séptico, hay que darle una mayor atención o ser más detallistas con este tipo de consultas, debido a que puede haber alguna complicación en cualquier momento, ¿no? Y la mayor complicación, como les menciono, es el tema de las pérdidas. A ver, un ratito, por favor. Disculpen, ya. Entonces, hay que tener más en cuenta este tipo de síntomas, ¿no?, que tenga el paciente. Si en caso lo presentara, hay que ser más exhaustivos con la consulta, con la atención, para poder prevenir ese tipo de complicaciones que generalmente se dan con bastante frecuencia en el primer trimestre de gestación, que son los abortos. En el segundo trimestre, dentro de lo que son los elementos fisiológicos, está la percepción de movimientos fetales, que son desde las 18 hasta las 22 semanas de gestación. En los elementos patológicos hay una ausencia de movimientos fetales, falta del crecimiento uterino, genitorragia e infecciones del tracto urinario, ¿no? Si una paciente en el segundo trimestre de embarazo te refiere durante la consulta que no siente que se mueve su bebé, ¿no?, o que cuando realizas la medición de la altura uterina, no hay un crecimiento del tamaño de la altura uterina en cada control prenatal, es algo que no está bien, es algo que no es fisiológico, algo que no es normal. Entonces, hay que estar atentas a eso y hay que conocer para poder saber realizar una evaluación adecuada. En el tercer trimestre está la percepción de movimientos fetales, el crecimiento progresivo del útero, las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Y dentro de los patológicos está el crecimiento exagerado y rápido del útero, hay genitorragia también, infecciones urinarias y ausencia de movimientos fetales. Entonces, todo esto, tanto la parte normal como la parte anormal, vamos a llamarlo así, hay que conocer. Hay que conocer lo normal para saber cuándo es patológico. Si nosotros no conocemos lo normal, no vamos a poder identificar y no vamos a poder realizar un buen diagnóstico. Antecedentes del embarazo actual.
¿no? Dentro del embarazo actual que ha tenido la paciente, ¿qué antecedentes ha presentado? ¿Cuáles han sido sus antecedentes obstétricos? ¿Cuáles han sido sus antecedentes ginecológicos, antecedentes sexuales, inmunológicos, conyugales, personales, familiares y socioeconómicos y culturales? ¿Sí? Entonces, antes de pasar a la segunda parte, que es el examen físico obstétrico, les voy a enseñar un segundo video que habla justamente de la parte del examen físico del paciente. ¿Sí? Para que puedan visualizar. A ver, vamos a dejar de compartir para no tener el mismo percance que tuve con el primer video. A ver, denme un momento, por favor. Ya, a ver, vamos a compartir este segundo video. Esto está acá. A ver, un momento. No sé por qué no se puede compartir. A ver, un ratito. Qué raro. Aquí está, ya. Muy bien. A ver, vamos a compartir el video. Ya está, ahora sí, para que no haya problemas como hubo con el primero. ¿Qué hiciste la paciente vaciar su vejiga antes del examen y descubrirse desde la cintura? Ya. Este segundo video es acerca de la inspección ginecológica o la evaluación ginecológica que nosotros realizamos al paciente durante la atención obstétrica. ¿Sí? A ver, vamos a verlo. Solicita a la paciente vaciar su vejiga antes del examen y descubrirse desde la cintura hacia abajo. Ubique a la paciente en la camilla en decúbito supino, en posición ginecológica o de litotomía, con el periné al borde de la camilla. Cubre el abdomen y parte proximal de los muslos con una sabanilla. Utilice biombo de separación de espacios, resguardando privacidad de la paciente. Explique a la paciente todo el procedimiento a medida que se esté realizando. Realice lavado clínico de manos. Verifique que no tenga accesorios en las manos ni en las muñecas. Mójese las manos con agua. Deposite jabón en las manos. Frote ambas palmas entrelazando los dedos. También frote los dorsos de ambas manos. Realice movimientos rotatorios. Frote cada pulgar y frote cada dedo en la palma de la mano contraria. Frote las muñecas. Enjuáguese con abundante agua. Séquese las manos con toalla desechable. El secado debe ser desde la punta de los dedos hacia la muñeca. Cierre la llave con una toalla. Sus manos están seguras. Sus manos deben estar con guantes de procedimiento, especialmente la que toca directamente los genitales. Inspeccione la zona genital. Visualice distribución de vello pubiano. Presencia de folículos pilosos infectados. Decoloración vulvar, dermatitis, indicios de infecciones de transmisión sexual.
Con delicadeza, entreabra los labios menores para observar pérdida de flujo sospechoso por canal vaginal. Características del clítoris, desembocadura de uretra y estructuras de zona vestibular. Parte de la inspección es solicitar a la paciente la maniobra de Valsalva para evaluar la presencia de prolapso genital o incontinencia urinaria. Retírese y elimine los guantes de procedimiento. Realice lavado clínico de manos. Registra el procedimiento. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto el segundo video, ¿no? Que justamente es parte también, como bien sabemos, de la semiología, ¿no? De la evaluación obstétrica que realizamos a nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, como estábamos mencionando, ¿no? Parte de lo que es la evaluación de la anamnesis obstétrica, bueno, vamos a ver lo que es el examen físico obstétrico y el examen segmentario que también nosotros realizamos a nuestros pacientes. En el examen general, antes de realizar un examen físico o un examen segmentario, realizamos una evaluación o un examen general al paciente. ¿Qué es lo que realizamos en este examen general? Vemos lo que es la parte del peso, la parte antropométrica, el peso, la talla, el perímetro abdominal, el biotipo del paciente, en qué estado general está el paciente, si está lúcido, está orientado, ¿no? Sus signos vitales, cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su respiración, su temperatura, si es un paciente que me viene con fiebre, es un paciente que me viene agitado, si es un paciente que me viene hipertenso o hipotenso, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a determinar por las funciones vitales, que es algo bastante indispensable en el examen general. Asimismo, la piel, ¿no? Eso es una piel que está hidratada, elástica, tibia, caliente, capaz porque está con fiebre, cómo están sus mucosas. Todo eso vamos a evaluar en el examen general, ¿sí? En el examen completo tenemos métodos clínicos generales como la anamnesis, que ya hemos visto. En el examen físico, también que hemos mencionado en la diapositiva anterior, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Como acá estamos viendo a la obstetra evaluando, ¿no? Lo que son los latidos fetales, como anteriormente, para poder nosotros escuchar la frecuencia cardíaca, no utilizábamos el Doppler, ¿no? Anteriormente se utilizaba lo que es el Pinar o el fetoscopio de Pinar, que viene en material de plástico, en algunos viene de... No recuerdo el otro material, pero anteriormente eso era lo que se manejaba para poder escucharlos en la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no? En un minuto. Asimismo, dentro del examen general, vamos a ver lo que es el examen evaluando a la paciente de pie y sentada, ¿no? En el examen, en una evaluación de pie, vemos el aumento de la base, cómo está la paciente, la marcha de la paciente. Si es una paciente tal vez que tiene una lordosis lumbosacra o alguna desviación de la columna vertebral, la simetría pelviana, ¿no? Y asimismo si hay afecciones de los miembros inferiores, ¿no? Muchas veces capaz los pies de las pacientes están hinchados o tal vez es una paciente que tenga varices o telangiectasias en miembros inferiores. Entonces todo eso vamos a evaluar en el examen general. En una evaluación sentada, el cuello, ¿no? El cuello si está simétrico, normoinserto, la parte cardiovascular, la parte de la auscultación, ¿no? Y asimismo lo que es la inspección mamaria, ¿no? Vemos la simetría de las mamas, ¿no? De los senos, las características, si hay sensibilidad a la evaluación, etc. En el examen acostada de la paciente vamos a ver la palpación mamaria, la palpación abdominal en base a los cuatro cuadrantes,
la altura uterina, si en caso es una gestación, como bien sabemos, si está menos de las 13 semanas de gestación, es un útero que está intrapélvico, ¿no? No es un útero que vamos a poder medir o que vamos a poder determinar una altura uterina. El tono uterino, si hay sensibilidad, si hay contracciones, si hay ubicación fetal. Todo esto mucho va a depender del tiempo de gestación que tenga esa paciente cuando le estemos realizando la consulta obstétrica. Y asimismo las maniobras de Lyon. La evaluación general en una posición ginecológica, ¿no? Como bien sabemos, es la paciente echada en una camilla con las piernas abiertas, ¿no? O entreabiertas, y toda la parte de abajo descubierta, ¿no? Siempre cuando realicemos esta evaluación, como les mencioné, uno, la paciente tiene que ir a miccionar, ¿no? Porque no se recomienda que la paciente vaya, esté con la vejiga llena. Dos, ¿no? Que antes de que se retire la parte de abajo y se ponga la bata de evaluación, a explicar el procedimiento que vamos a realizar y por qué lo vamos a hacer. De preferencia, ya depende de ustedes, ¿no? Y es en base a la coordinación y a la conversación con el paciente y el familiar. Puede estar el familiar presente, ¿no? O no, es dependiendo, como le digo, cómo ustedes lo manejen durante la atención obstétrica. Y realizar la evaluación, ¿no? Decir qué es lo que vamos a hacer, qué materiales vamos a utilizar y por qué lo estamos utilizando. En lo que es la evaluación ginecológica, hacemos lo que es la evaluación del canal de parto. Como bien sabemos, la pelvis se divide en tres estrechos. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y en base a cada estrecho, nosotros vamos a evaluar las características de la pelvis. Más aún, perdón, si es una primeriza, capaz para poder tener una idea cuáles son los diámetros de esa pelvis y si esa paciente de acá más adelante, en base a la biometría del feto también, va a poder ser una paciente apta como para un parto vaginal o un parto normal o posiblemente termine en una cirugía, es dependiente, ¿no? El estado de las membranas ovulares, ¿no? La altura de la presentación, todo eso, pero es en base al diagnóstico que tenga la paciente. Por ejemplo, si estoy en el primer trimestre de embarazo, no voy a hacer una evaluación del estado de las membranas, ¿no? O una altura de presentación. Entonces, en base al diagnóstico que tenga la paciente, ¿sí? En el método obstétrico, los exámenes de los genitales, vamos a hacer un examen vaginal, rectal y una exploración combinada, vaginal y rectal, con previa autorización del paciente. Examen del abdomen grávido y asimismo lo que son exámenes auxiliares como de laboratorio, radiológicos o ultrasonográficos. Recordemos que dentro del estado general, una paciente durante los 9 meses o las 40 semanas de gestación que dura el embarazo, tiene generalmente a subir un peso entre 8 hasta 16 kilos si estamos en un índice de masa corporal normal, ¿ya? Y esto varía de acuerdo a cómo empieza el embarazo la paciente, ¿no? Si es una paciente que me ingresa con un grado de sobrepeso o de obesidad o tal vez es un embarazo gemelar, esta paciente no va a subir o no le voy a decir que suba hasta 16 kilos en sus 9 meses, ¿no? Ya el incremento de peso tiene que ser menor. Generalmente se indica que sea de 6 hasta 8 kilos durante los 9 meses de gestación. En el primer trimestre no sube de peso generalmente el paciente, ¿no? Tú ves que no hay ganancia de peso. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, durante el primer trimestre se presentan con mayor frecuencia lo que son las náuseas y los vómitos o la inapetencia de no querer comer, ya sea por el asco, se podría decir, a ciertos olores, a ciertos sabores, que es parte de la gestación, ¿no? Si nos enfocamos en la parte fisiológica, ¿no? En la parte hormonal, ¿no? Recordemos que la HCG aumenta su nivel de producción hasta las 16 semanas de gestación. Y como aumenta su nivel de producción, ocasiona este tipo de molestias en el paciente, ya, las náuseas, los vómitos, etc., ¿no? Una vez que pasemos este tiempo de esta semana de gestación, ya obviamente ya eso va a empezar a disminuir hasta que un momento ya llega a desaparecer. Pero mientras persista, es normal que la paciente no tenga esas ganas de comer de más o tenga náuseas, siempre y cuando no comprometa a un grado de deshidratación o desnutrición de la gestante.
En la parte de la actitud hay modificación de la estática corporal, ¿no? ¿No? Se dice que las embarazadas tienen esa actitud como de sacando pecho, ¿no? Ya que prácticamente todo el peso está en la barriga y ya no caminan de forma recta, sino como que sacando pecho, ¿no? Entonces, es una actitud que toman las mujeres embarazadas en este tiempo de su estado, ¿no? De su estado de maternidad. Y el reblandecimiento de las articulaciones pélvicas, ¿no? Que es parte justamente del examen físico que vemos aquí. En la estatura también vamos a evaluar lo que es si esta paciente tiene algún problema de raquitismo, de enanismo, de acrondoplasia, que puede suceder también, por eso hay que ser bastantes observadores en la evaluación. El peso, ¿no? Si está ingresando con un grado de desnutrición, de obesidad, si ingresa con un peso normal, por eso es importante generalmente preguntar cuál era su peso pregestacional, es decir, antes de salir embarazada, ¿no? Señora, ¿cuánto usted generalmente pesaba antes de salir embarazada? ¿Cuál era su peso cuando usted venía a atenderse aquí al hospital? ¿Era más o menos esta cantidad que está ahorita? ¿Era menos? ¿Era más? Entonces, si la paciente tiene el dato, perfecto, lo colocas en la historia clínica. Y si no lo tuviera o no se acuerda o no te da una información coherente, tú mismo lo puedes buscar de la historia clínica de sus atenciones anteriores. Y de acuerdo a esto, puedes colocar el peso pregestacional para poder sacar con cuándo de índice de masa corporal está ingresando esta paciente a la atención. En la parte del examen físico de la cabeza y la cara, ¿no? ¿Qué características tiene el cuero cabelludo? Tal vez una paciente que se le cae el cabello, ¿no? O es un cuero cabelludo muy débil. ¿En qué estado higiénico viene la paciente? ¿No? Muchos pacientes a veces no se realizan su higiene como debe de ser. Entonces hay que ver esta parte también, que es parte de la evaluación. Conjuntivas, ¿no? Sus conjuntivas, si están anémicas, están ictéricas, perdón. Si hay modificaciones vasculares en la parte de la boca, ¿no? Cómo está la parte dental, la parte odontológica, si las encías sangran con facilidad cuando tal vez se cepillan los dientes o aún así no lo hagan, igual de todas maneras tienen este percance, hacerle la interconsulta con el odontólogo, ¿no? Las características de la lengua, la piel de la cara, ¿no? La presencia de cloasma, como bien sabemos. En el embarazo hay una despigmentación porque los melanocitos son los que prácticamente ocasionan este cloasma gravídico que en algunas embarazadas puede aparecer, que es generalmente en la zona del rostro, ¿no? O de la cara. En el cuello, ¿no? Si vemos nosotros cicatrices, alguna deformidad del cuello, algunos procesos inflamatorios como adenopatías, ¿no? Hay pacientes que pueden tener tal vez la tiroides inflamada, entonces eso básicamente lo podemos visualizar en una primera evaluación cuando realizamos ese examen físico. El tórax, ¿no? La auscultación, cómo es la respiración costal, ¿no? La palpación, si hay malformaciones al momento de la evaluación en las mamas, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca al momento de la auscultación o si hay presencia de soplos cuando realizamos este tipo de procedimiento. En el abdomen, como bien mencionamos, los primeros meses no se palpa el útero porque está intrapélvico, pero podemos realizar otro tipo de exámenes, otro tipo de evaluaciones, como la aparición de la línea media, la línea alba, ¿no? Si es una paciente tal vez que tenga alguna hernia, o alguna paciente que tenga alguna visceromegalia, que también lo podemos realizar mediante examen físico, ¿no? El útero, como bien mencionamos, aumentado se palpa a partir de las 13 semanas de gestación, y si tiene más de 13 semanas, la altura uterina en cada control prenatal va a ir incrementando, que es lo ideal, ¿no? Y aquí justamente nosotros vemos, ¿no? En el examen físico, acá prácticamente, como vemos, acá está la zona umbilical, más o menos a esta altura, está el ombligo, ¿no? Tiene una medida más o menos a nivel del ombligo de unos 15 o 16 centímetros,
Luego, por encima del ombligo, puede llegar una medida de 20, de 28, de 32, no 40, 30, 32, perdón, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es que casi cuando finalizan el embarazo, a los 9 meses, están con una altura uterina de 30 centímetros, ¿no? Que es lo ideal. Es lo ideal. Por ejemplo, y aquí dice, ¿no? A las 15 semanas está más o menos al nivel de la línea umbilical o a nivel de la cicatriz umbilical. A las 18 semanas está 2 dedos debajo de la cicatriz umbilical. Entre las 22 a 23 semanas, que es el quinto mes, a las 26 semanas y a las 30 a 31 semanas, ¿no? Entonces, más o menos aquí nos explica a qué altura o qué medida más que todo tiene el tamaño uterino de acuerdo a la edad gestacional. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a quedar aquí hasta esta diapositiva. Vamos a concluir hasta acá en lo que es la parte del examen físico. Y el día jueves vamos a continuar con la clase, ¿no? Que vamos a hablar también de la semiología. Vamos a terminar el tema de semiología, que aún nos ha faltado tiempo, lamentablemente. Y vamos a terminar con la parte de la canalización, que es algo muy breve, que también nosotros debemos conocer como todo profesional de la salud, ¿sí? Muy bien. Entonces, ha sido un gusto nuevamente poder volver a compartir con ustedes el tema del día de hoy, ¿no? Los espero el día jueves a las 4 de la tarde para poder culminar con la clase y también poder seguir aprendiendo de este tema que es el día a día en la atención que realizamos con nuestras pacientes obstétricas. Que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo hasta el día jueves.